A modo de cartesiano, de un cartesiano que creía que el alma es una sustancia distinta del cuerpo que está en la glándula pineal, el alma de cartesiana puede decir yo soy dueña de mi cuerpo, porque yo lo dirijo a mi voluntad, etc. ¿No? Eso lo puede decir un cartesiano. Pero el que no admita la existencia del alma no puede decir que yo soy dueño de mi cuerpo porque yo soy mi cuerpo. Es decir, no soy dueño de mi cuerpo, soy mi cuerpo, eso es una pura metáfora. Que implica o que arrastra precisamente el espiritualismo. Es curioso entonces que señores que se presentan de izquierda, progresistas, incluso materialistas, ignoren estas cosas tan elementales. Es simplemente por ignorancia, por incultura.